años sin tener un festival de música folclórica. No puede ser que la ciudad de Buenos Aires haya estado 4, 5, 6 años sin tener un festival de la música de las provincias. También a la Chiqui Ledesma. Para mí es muy importante, estoy músico que viene de todo el país. Yo vivo acá hace unos años, pero también no soy de esta ciudad. Alguna vez vine hace unos años, existía aquel primer música de provincias. O músicas de provincia, creo que es. Así que bueno, simplemente decir que estoy no solo en mi nombre de lo que vamos a estar ahora acá y de Nora y la orquesta, sino de todos los músicos y todos los escuchas de que músicas de provincia sea de nuevo nuestro y que sea porque esté. Gracias. Quiero invitar entonces al grupo que me va no a acompañar, sino me va a permitir disfrutar con ellos. Y en la guitarra, un guitarrista que es la primera vez que toca conmigo en vivo y este repertorio, Leonardo Andersen. Un compañero en la ciudad de Rosario, canalla como yo también, en el bajo, Facundo Peralta. En la percusión también, después de muchos años y muchos caminos recorridos. En la percusión, Horacio Cacolinis.
Vamos a homenajear a un compositor increíble, tal vez no tan conocido, pero un tipo que ha hecho unas cosas muy bonitas. Arsenio Aguirre, La Plumita.